da mucho gusto recibir, pues arrancando este 2024, al joven secretario general del PRD en el estado de Puebla. Digo joven porque de verdad lo es un dirigente muy, muy joven, Vladimir Luna Porquillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va, Vladimir? Muy bien, Polo, muchas gracias. Feliz inicio de año. Agradecerte nuevamente poder estar acá en tu programa. Y pues ahí vamos, iniciando el proceso electoral 2024 y culminando algunas tareas al interior del partido. Y creo que dándole el mejor, las mejores esperanzas para todas y todos los que hoy estamos en este proceso electoral. Bueno, es tu casa, sabes que puedes venir las veces que consideres. Factor Radio, pues está muy pendiente del radar político que se va generando. ¿Cuál es la percepción? Y yo no se lo pregunto a Vladimir, se lo pregunto al dirigente político del PRD. ¿Cuál es la percepción de este, digamos, pues lo que estamos viendo todos, este estancamiento de Xochitl Gálvez, no crece? ¿Qué pasa? Fíjate que yo creo que la efervescencia política aún no se desborda como en otros tiempos. Obviamente en diciembre todos nos metemos y nos abocamos a estar con la familia, a atender algunos pendientes que tenemos que cerrar previo al fin de año. Y yo creo que hoy, en estos inicios de días, en estos primeros días del año, ya formalmente empezará la carrera rumbo a la presidencia de la República. Esperemos que pues el ánimo y las ganas de la ciudadanía en participar se generen, porque no nada más depende de los candidatos, sino yo estoy convencido que dependen de toda la sociedad, de esta participación activa, y no se genere el desánimo y la apatía en no participar en el proceso electoral 2024. Pues es que ese es el tema, Vladimir, perdón que te interrumpa. O sea, a ver, yo no veo, salvo tu mejor opinión, que los partidos políticos vayan más allá de su voto duro. ¿Y hay una sociedad indiferente? Claro, claro, sí, hay una sociedad indiferente, apática. Pues, y creo que eso es parte de un proceso cultural de lo que hemos venido perdiendo como un proceso democrático. ¿Qué tenemos que hacer los partidos políticos? Incentivar primero la participación de la sociedad. ¿Cómo? Y yo creo que primero es decirles, a ver, aquí hay varios perfiles y algo que nosotros hemos implementado, impulsado desde el PRD, ha sido la ciudadanización de las candidaturas, en un primer término. Pero también otro dato importante que hoy veía, que te lo comparto. Híjole, es que me estás dando tela para... Para pegar. Para abordarlo con polémica, pero a ver, te escucho. Fíjate, hoy venía revisando algunos datos y de acuerdo al último censo poblacional, sí, tan solo en todo el país participarán cerca de 33 millones de nuevos votantes jóvenes, de los cuales 4 millones aproximadamente estarán participando por primera vez en este proceso electoral, y bueno, los 22 restantes estarán participando en un proceso de su segunda participación. A ver, repíteme las cifras. Nosotros, son 26 millones de nuevos jóvenes votantes. Estamos hablando de los 18 a los 30 años. De estos, de cerca de 4 millones de jóvenes será su primer voto el día 2 de junio. ¿Nosotros qué tenemos que enfocarnos? Lo hemos planteado y lo hemos dicho. Tenemos que empezar a generar una participación de este sector tan determinante que son los jóvenes y que salgan a votar. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues obviamente implementando alternativas y demandas a lo que ellos les atrae, ¿no? Como por ejemplo garantizarles sus primeros empleos, garantizarles las primeras posibilidades de tener un salario digno. Y creo que nosotros como partido vamos a empezar a impulsar algunas propuestas encaminadas a fortalecer el trabajo laboral de todos aquellos jóvenes que en el 2024 estarán participando por primera vez. Ese es un tema importante, obviamente que este proceso que vamos a vivir tiene que ir encaminado de ciudadanos, de ciudadanas, de candidatos y de candidatas que generen precisamente esta participación activa de la sociedad. Y no nos quedemos, como tú lo planteas, solamente con el voto duro de los partidos. Oye, pero a ver, Vladimir, yo observo con... ¡Ay, caray! Con incredulidad. O sea, yo tendría que creerte a ti porque lo dices de manera muy convincente, pero ¿van con Lalo Rivera? ¿Cuáles nuevos candidatos? O sea, el PAN se está agandallando todo. Por ahí alguien me...
Me comentaba que a tu dirigente estatal que quiere meter a su hija de candidata a diputada local, pues están jugando con él, lo pasan de un distrito al otro. O sea, a ver, ¿se vale que los dirigentes metan a sus hijos? Pues no. ¿Se vale que sean los mismos como? Y no es un tema de necesariamente molestar o enfadar, pero a ver. Eduardo Rivera hoy es el nuevo Moreno Valle en el PAN. Uh-huh. Es el cacique del Partido Acción Nacional. Yo no veo que haya nombres nuevos. Este concepto que tú manejas de que a mí me parecería extraordinario, candidaturas ciudadanas, dime cuál es, mi querido Vladimir. Mira, lo que es un hecho es que en este proceso que hoy se vive en el estado de Puebla, se definió el proceso de candidaturas a través de los posicionamientos de los partidos políticos. Firmamos un convenio de coalición el 25 de diciembre que feneció el término y a partir de ese convenio de coalición, en el caso de la elección a gobernador, todos los partidos que integran esta coalición por un mejor rumbo para Puebla, determinamos que se tomará en cuenta el proceso interno de selección de candidatos al interior del PAN, ¿no? Ese fue un acuerdo. Nosotros debemos de entender que en los convenios de coalición pues tenemos que poner sobre la mesa la voluntad política de avanzar. Yo tengo entendido que dentro del PAN el único que se registró como precandidato formal fue Eduardo Rivera, por eso él cumple este proceso de precampaña y de proceso, que el día de hoy precisamente termina el periodo de precampañas. Sí. Si nosotros como PRD hubiésemos abierto el proceso a un aspirante a gobernador o a gobernadora, pues tendríamos que establecerlo en el convenio de coalición, que estableciéramos el mecanismo de definición dentro del PRD. ¿Cuál es la situación? Que los convenios de coalición así lo establecen. Al igual que lo hacemos nosotros como frente, también los de enfrente hacen el mismo mecanismo, porque así no los marca el código electoral. El código electoral te dice que todos los partidos políticos que quieran coaligarse tendrán la obligación de establecer mecanismos. Ojalá me orientes. Hablabas de candidaturas ciudadanas. ¿Cuáles? Por eso voy en este proceso. En este caso, el PAN, dentro de este convenio de coalición, nosotros determinamos que el PAN fuera quien determinara a través de sus mecanismos internos. Él tuvo, en este caso, yo... para gobernador, se planteó así, ¿dónde sí estamos participando con candidaturas ciudadanas? ¿Dónde? En las diputaciones locales y en los ayuntamientos. ¿Cuántas tendrá el PRD? Nosotros, a ver, en el caso de las diputaciones locales, nosotros estamos participando de manera formal 4 de las 26 que son sigladas PRD, que te los puedo decir, el caso de Puebla Capital, Distrito 16, el caso de Huejotzingo, Distrito 8, el caso de Izúcar de Matamoros y Tepeaca, ¿no? Que estaríamos participando. ¿Cuáles son donde vamos a competir solos PRD? El distrito de San Martín y el distrito de... Perdón, ahí vamos solos. Distrito de San Martín, Texmelucan local, y el distrito de Huauchinango, que también vamos en candidatura en coalición electoral PAN-PRI-PRD-PSI. Digamos, este es el escenario que tenemos y donde al interior del PRD, ahí sí te puedo decir, al interior del PRD y dentro de estos siglados sí se formalizaron diversas candidaturas ciudadanas de algunos compañeras y compañeros ciudadanos y ciudadanas que durante el proceso interno del partido formalizaron sus registros de aspiraciones al proceso electoral interno del partido. Nosotros tendremos que definir al interior del partido el mecanismo para destrabar o establecer quién serán nuestros candidatos en estos distritos que nos corresponde. Es en el caso de las diputaciones locales. Ahora bien, en el caso de las presidencias municipales, ahí no vamos en candidaturas, en coaliciones. Ahí lo que se estableció, y es un poco explicar, es candidaturas comunes. El Código Electoral en el Estado de Puebla nos establece que para poder participar en candidaturas comunes tiene que ser igual o menor al 25% de municipios. ¿Qué significa? Tenemos 217 municipios. Cuando hablamos igual o menor, estamos hablando que aproximadamente son entre 55 a 60 municipios, más o menos, en donde podremos participar en candidaturas comunes y donde el PRD podrá siglar o acompañar algún candidato o candidata
que es otra figura que nos permite el código electoral. Y las restantes, que estamos hablando de las cerca de 120 o 110 municipios, ahí nosotros estaremos participando solos. Ya no podríamos ir solos. Ya no podríamos ir en candidaturas comunes, porque entonces estaríamos violentando lo que la propia ley electoral nos marca en cuanto a las candidaturas comunes. Ahí es cuando yo te hablo que hay un proceso de ciudadanizar candidaturas, okay, ¿no? Si bien es cierto, en el tema de la candidatura a gobernador, hay un proceso definido dentro del convenio de coalición que lo establece directamente el PAN a través de su proceso interno. En los otros dos ámbitos que estamos participando, que es en el ámbito a diputados locales y en el ámbito a presidentes municipales, ahí sí estamos formalizando este planteamiento. Oye, que yo te hago. ¿Y si van a entrarle a los 217 municipios? Mira, yo quiero decirte que hay un gran esfuerzo desde mi posición como secretario general a impulsar a diversos compañeros. También hay que entender que pues hay un fenómeno que se vive hoy en el estado de Puebla, ¿no? Donde todos han decidido sumarse, ¿no? Vemos municipios donde solicitaron registros de un frente 30, 40, ¿no? Nosotros hemos sido más prudentes, les hemos dado certeza a los compañeros de participar dentro del PRD. Y bueno, algunos se han mantenido, otros nos han pedido que esperemos los tiempos. Lo que es un hecho es que formalmente el PRD, solo o en candidatura común, tenemos del 4 al 10 de marzo para definir el tema de las presidencias municipales. Okay. Entonces, pues tenemos todavía, digamos, 2 meses en promedio para seguir platicando con muchos ciudadanos, aspirantes que han o que tienen la intención de representar algunas demandas, algunas causas, y que el PRD puede ser un eslabón o puede ser un mecanismo para demostrar que puede ejercer buenos gobiernos dentro de estas políticas públicas encaminadas a la sociedad. Ok, bueno, pues estoy platicando con Vladimir Luna Porquillo, secretario general del PRD en el estado de Puebla. ¿Qué tiempo llevas ya en la Secretaría General, Vladimir? Formalmente llevo, este es mi tercer año, ya tendría que salir terminando el proceso electoral. Se tiene que renovar los órganos de dirección del partido. 4 años sería con este. Recordemos que este año, 2023, se tuvo que haber hecho la renovación. Hubo un acuerdo de la Dirección Nacional de prorrogar por un año más las dirigencias y por eso el 2024 todavía nos tocó llevar a cabo las tareas del proceso electoral 2024. Entonces, prácticamente ya estamos en el límite de nuestras tareas que fueron encomendadas desde hace 4 años ya. Entonces, estaremos esperando qué definición política y qué nos toca seguir construyendo dentro del PRD. ¿Cómo sientes? Obviamente me vas a decir que van muy bien, que están trabajando, que le están echando ganas, etcétera, etcétera. Pero no sé si puedas darme la opinión, porque una opinión objetiva, contundente, no vemos al PRD, Vladimir. O sea, no sé si sea una percepción, y no lo digo yo, o sea, es un comentario que es generalizado. Algo pasó con el PRD después de haber sido un partido que, pues caray, se fincaba en él una esperanza de renovación política en México, pues ha ido a la baja, esa es la realidad. ¿Cómo percibes tú al PRD hoy día? Mira, yo creo que hoy en el PRD sí hay que ser autocríticos, sí hay que reconocer que los procesos de alianzas desfiguran la identidad de los partidos, pero además desfiguran la identidad de los militantes y de los dirigentes. Es un trabajo, un doble trabajo que tenemos que hacer. No es lo mismo trabajar en casa que trabajar con aliados y que además el pez grande se come al pez chico. Esa es una realidad y lo hemos visto. Llevamos 10 años en el estado, 11 años en el estado de Puebla tratando de trabajar alianzas electorales. Fue una gran discusión que se dio el último año en el caso de la dirigencia nacional, si el PRD participaba solo o construía una alianza. Había voces que decían, vayámonos solos, ¿no? Como lo que hoy viene haciendo quizás Movimiento Ciudadano, y otros que decíamos, otros compañeros al interior que decían, no, pues hay que continuar con las alianzas porque tenemos que pensar en un Estado, en un México, y diferentes argumentos.
Lo que es un hecho es que sí hay una autocrítica, sí hay que reconocer que hay una baja del partido, de la presencia territorial del partido. Sería absurdo que yo te dijera ahorita, no, vamos súper bien. No, hay que reconocerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que yo he venido haciendo, un trabajo de tierra. O sea, en los lugares donde podemos encontrar más empatía de los ciudadanos hacia el PRD son las comunidades alejadas, donde realmente el PRD encontró sus causas y su nacimiento. Y te puedo hablar de las zonas rurales, de la Sierra Norte, de la Mixteca, y a lo mejor en las grandes ciudades el PRD nunca ha tenido mucha presencia, a excepción del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, en el caso de Puebla no ha sido. Entonces, ¿nosotros qué le hemos apostado? Pues es efectivamente reencontrar a todos aquellos compañeros que en su momento dieron la tarea, la lucha y el crecimiento de este partido a través de pequeños municipios que nos permita refrendar el compromiso y el trabajo del PRD. ¿En qué se diferencia, Vladimir, ya para ir terminando, en términos de oferta política, el PRD hoy de los demás partidos? ¿Qué es lo que les caracteriza para decir, oye, pues yo de aquí soy? Bueno, primero decirte que el PRD ha implementado como una de parte fundamental de sus políticas volverse un partido feminista. Hoy creo que va a acompañar y ha sumado las causas de las luchas feministas, ¿no? En el sentido prudente, responsable, ¿no? Segundo, que ha sido un partido que siempre está acompañando las causas de la gente, las demandas de la sociedad, y que creo que ha sido de los principales promotores de la democratización del país. A partir de eso, obviamente, estamos hablando de la conformación de instituciones que han dado transparencia y que han regulado las políticas públicas y el exceso. Entonces, yo creo que hoy el partido, el PRD, como opción, como alternativa, se ha caracterizado por implementar políticas públicas encaminadas a las clases más vulnerables. Y para ponerte un ejemplo, el PRD fue el que implementó el tema de adultos mayores y le hizo una ley universal. Se implementó desde el gobierno de la Ciudad de México, así como las becas para jóvenes, así como todo el escenario de política social que hoy implementa el gobierno federal. Los principales impulsores y promotores de todas estas políticas que han existido ha sido el PRD. Entonces, creo que sí hay una opción, creo que sí hay posibilidad de generar nuevamente cuadros políticos, y que va a ser una tarea muy complicada, pero bueno, lo importante es que podrá haber 1, 2, 3, 20, 50, 100 compañeros dispuestos a seguir dando la batalla y a seguir trabajando por este partido que se llama de la Revolución Democrática, y esperemos que en el proceso electoral la gente también entienda y podamos lograr esta concientización de lo que ha sido el PRD durante los últimos 30 años. ¿Veremos a Vladimir Luna en la boleta? No, Polo, fíjate que muchos me preguntan, ¿no? Fíjate que me preguntan, ¿tú qué vas a hacer, diputado, presidente? No, yo digo, a ver, ese es el gran problema. Yo hoy tengo una responsabilidad política dentro del partido, ¿sí? El ser secretario general no es cualquier decisión, es una decisión y una forma de estar haciendo trabajo político. Yo voy en contra de aquellos personajes, y lo hablo en términos generales, que son dirigentes y en automático se convierten en los diputados plurinominales. Todos. Por eso, pero es un valor que yo tengo. Quizás es un tema tuyo. Es propio, es hasta de carácter moral y ético, ¿no? Y es responsable, es mi responsabilidad decirlo y decirlo claro y fuerte. Yo no me veré en ninguna candidatura, en ningún así de plano. Yo estaré impulsando a muchos compañeros que quieran participar, lo estoy haciendo, y yo espero que en próximos años, una vez culminado esta tarea, cerrando este ciclo, pueda yo regresar y decir, ah, bueno, ahora sí, aquí estoy, véanme. Pero este 2024 yo me mantendré haciendo la tarea, recorriendo el Estado, acompañando a muchos candidatos y candidatas en el Estado, impulsando a muchos jóvenes, mujeres y hombres libres que quieran participar y mejorar las condiciones dentro de la sociedad y dentro de Puebla. ¿Tú crees, ya para terminar, Vladimir Luna Porquillo, secretario general, que debía de ajustarse, reformarse estatutariamente en los partidos este tema de que si eres dirigente no debes utilizar esa plataforma para ser candidato? En el PRD lo tenemos regulado. Si tú quieres aspirar y eres parte de un órgano de dirección, te obliga a separarte del cargo. Sí, lo hemos regulado. Pero pues es como que una letra muerta, ¿no? Sí, pues hay mecanismos para poderle darle la vuelta, pero yo he decidido no hacerlo.
Los demás partidos no sé cómo lo tengan contemplado. Dentro del PRD sí lo contemplamos porque te voy a poner un ejemplo. No hace mucho, hace 6 años, 7 años, cuando todavía había dirigente, le tocó a algunos compañeros dirigentes en el partido, eran presidentes del partido, diputados, y todavía aspiraban a otro cargo de representación popular. Entonces, pues es absurdo ser tener varios cargos y percibir varios salarios dentro de una misma figura y una pues misma persona, ¿no? Es la mejor manera de generar, pues, o sea, la no participación política. Claro, no, yo creo se que... Se llama Gandalle, mi querido Vladimir. Yo por eso he sido muy claro, hay un compromiso con mis compañeros, con el equipo, con la sociedad, y si hay espacios que tengamos que ir a pelear, pues llevaremos a los mejores compañeras y compañeros, no solamente es Vladimir Luna, son muchos los que estamos trabajando en este proceso electoral, muchos compañeros integrantes de la dirección, algunos otros que son integrantes, consejeros. Entonces yo creo que todos ellos tendrán que ser la voz, el reflejo y el trabajo de muchos años en este caminar. ¿Algo para terminar, Vladimir? No, pues Polo, muchas gracias, agradecerte la invitación, decirle a toda tu audiencia que estemos atentos, que participemos, que seamos portavoces de que el PRD sigue participando en este proceso electoral y que, bueno, esperemos a todos nos dé mucha prosperidad, salud, amor y un gran compromiso con nuestro Estado y con nuestras familias y con todo lo que viene, porque yo estoy seguro que este 2024 a todos nos va a ir bien y requete bien. Que te vaya muy bien, Vladimir. Gracias, Polo. Un saludo. Es Vladimir Luna Porquillo, secretario general del PRD, el Partido de la Revolución Democrática en Puebla.